Dicen que estaba maldita la casa donde vivía, pero todo era mentira, la maldición no existía. Lo que pasó que su esposa con otro hombre se entendía. Amador era su esposo y oía ruido muy extraño. El perro aullaba muy feo, la historia tenía 7 años. Amador no era un ángel, se había curado de espanto. Llevaron a un sacerdote a que echar agua bendita, pero puta ya sabía dónde estaba la bolita. Nada más se sonreía mientras miraba al curita. Pero Amador no era un tonto, no más la cara tenía. Una noche se escondió para ver qué sucedía. De pronto vio que dos cuerpos en un abrazo se unían. Cuando los halló en el lecho, no quiso hacerse asesino. Lo que con mi esposa has hecho, yo voy a hacerlo contigo. Con la vara que me diste, igual tú serás medido. Héctor de la era es su nombre, y honor hacia su apellido. Hoy se encuentra avergonzado por lo que le ha sucedido. De Cuca nada se sabe, solo queda su corrido. A ese marido engañado hasta las